Tucano Divina, mi gran guía, empezaría diciéndote lo siguiente. No me vas a entender, pero te darás cuenta de que así es como funciona. Y no me entenderás por el momento, no porque estés tonto. Sino por toda la puta basura que te han bombardeado desde niño en cuestión mujeres, conquista y seducción. Hermanitos, si durante este video escuchan sonidos así como es por ella, por Fifi, la única mujer que hace que gaste mucho en ella y hasta la llevo a que le den vacunas. Está chiquita y hermosa, pero bueno, es por ella, no es por un niño o por otras cuestiones. Sé que no vas a entender al principio lo que te diré, pero confía en mí. Así funciona. Y es que son tantas las cosas que no entendemos, ni entenderemos. Así como no entiendes por qué la comida rápida y el alcohol son patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos, pero así funciona. Así como no entiendes por qué las marcas de ropa se publicitan en modelos con poca ropa, pero así funciona. Así como no entiendes por qué la gente que está llena de buenos modales es la más ratera, pero así funciona. Sé que no me vas a entender a la primera cuando te explique por qué las hembras humanas, o la mayoría de ellas, prefieren al bufón risueño en lugar de al príncipe azul entregado. Suena raro, pero así funciona. ¿A qué hombre heterosexual no le causa cierta felicidad la sonrisa femenina? Y es que ver sonreír a la mujer que te gusta es como un toquecito de siete. Sin embargo, cuando te hablo de bufón, no me estoy refiriendo al güey que persigue a las mujeres para entretenerlas siendo su payasito, sino al cabrón que se comporta con poca seriedad y se ríe de todo, incluyendo de él mismo. Ese cabrón desapegado y valemadre. Ese que le saca la vuelta a la solemnidad, a las camisas manga corta de cuadros, pero que ejercita de manera constante su independencia emocional. Una vez dicho esto, te invito, mi querido principiante, a que nos sumerjamos en el océano extraño y misterioso, que es el ritual de aparamiento femenino. Ese misterioso ritual esperpéntico, pero lleno de inspiración. En este momento vas a saber por qué en algunas oportunidades tu intento de apareamiento se ha quedado en eso, en un intento. Hoy, lo ilógico seguirá siendo ilógico, pero muchas piezas por fin encajarán en tu rompecabezas sexual. Una vez que te muestre lo que se conoce como los 5 antimandamientos de la seducción, con palabras más simples, los 5 números. Nunca el macho humano debe de cumplir los sueños de la hembra. Qué fuerte, ¿no? Y es que a las niñas siempre las han engañado sus propios padres. Ya que por alguna razón que todavía no entiendo, porque no soy papá, los papás les hacen creer a sus pequeñas que son especiales y hermosas. Sin ningún argumento convincente que sustente esa afirmación. Hace tiempo conocí a una amiga de una exnovia en una fiesta. Oye, ¿y estaba buena? No, no estaba buena. Estaba y está fea. Pero ese no es el punto, ya que la fealdad física, acompañada de encanto, personalidad o inteligencia, se vuelve algo bonito y hasta atrayente. El problema con esta mujer es que es burra, es floja, es inútil, es marihuana, es mantenida, huele feo. Es
súper intrigosa, tiene un cuerpo amorfo, no hace ejercicio, fuma y bebe mucho, come pura mierda, es mitómana, ofrecida, envidiosa, lonjuda y prepotente. Sin embargo, como sus papás tienen dinero, ella se cree especial, única y deseable. Además ellos, sus papás, la tratan como si fuera Megan Fox. Por eso va por la vida así como bien chingona, exigiendo un hombre guapo que la quiera, la desee y la mantenga. Pero como diría mi amigo el gallito, ¿y tú qué ofreces? Ojo, no estoy hablando de no amar y motivar y apoyar a los hijos. Hablo de inyectarles sueños, aspiraciones, confianza y sobre todo, serenidad. Hablo de ubicarlos, desarrollándoles lo que es el amor propio y el hambre por una mejora continua en todos los aspectos. Mas no a esas falsas expectativas fantasiosas y bloferas de que es lo mejor de este mundo por nada. De que es Superman si es hombre o la Mujer Maravilla si es mujer. Nomás porque son mis hijos haciéndolos merecedores por nada. Nomás porque sí. Así sin por qué. Hacer vivir en una burbuja de inconsciencia a los hijos solo los hará más inútiles y susceptibles a burlas, desprecios, tristezas y desengaños. Cuando tengan que estar frente a la selva asfáltica que hay en este mundo. Esa selva asfáltica llena de gente a la que no le importas nada y que de manera violenta y cruel te ubica porque te ubica. La mayoría de los papás les aseguran a sus hijas que son unas princesas. Unas princesas hermosas y merecedoras de un príncipe azul. Ese que algún día vendrá a enamorarlas. Así nomás, solo por ser ella. Que a toda madre, ¿no? Luego, unos años más tarde, la niña se transforma en mujer. Y piensa que también por estar más vieja automáticamente se transforma en reina. Solo por ser ella. Pero eso sí, sin dejar de fantasear con la llegada de un príncipe. O sea, ella sí se hizo reina, pero quiere un príncipe más que a un rey. Y esto es porque los papás le certificaron la llegada de un príncipe. Aparte, normalmente, los reyes son más viejillos y mamones. El príncipe que ellas esperan y que normalmente es de color azul debe de corresponder a la siguiente descripción. Ni muy alto ni muy bajito, ni muy delgado ni muy gordo, ni muy musculoso ni muy flaculento. Inteligente, pero que no sea un nerd. Seductor, pero que no sea mujeriego. Pues así que chiste, ¿no? Vanidoso, pero que no sea metrosexual. Romántico, sin cursilerías. Cariñoso, pero sin empalagos. Maduro, pero que le obedezca como niño. Tierno, sin llegar a ser infantil. Y muy, 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 muy guapo. Y si se puede, con ojos de color. Y si viene en un Alfa Romeo, mejor. Ahora bien, mientras más busca un güey ajustarse a los requerimientos anteriores, más lejos estará de un encuentro sexual con una hembra. Lo acepten o no, me creas o no. Y esto es porque al príncipe azul, a ese que ellas encuentran perfecto, a ese se le hace esperar para no afectar su imagen de princesa. Mientras que el macho imperfecto, el bufón risueño que mete mano, es el idóneo para ella por el momento, porque puede jugar. Mientras hace esperar al perfecto, ese
que buscará luego cómo pagar un viaje en yate o una entrega de anillo en Nueva York. Cuando iba en secundaria, yo pensaba que con recitarle poemas cursis de Amado Nervo, la enamoraría. Pero no. Ya en prepa imaginé que diciéndole, princesa hermosa, te amo, eres mi vida. Mientras le ponía mirada de enfermo terminal, la enamoraría. Pero no. Ya estando en la universidad, creía que se actuaba como su niñero permisivo y respetuoso mientras me la daba de chico malo, ella me amaría. Pero no. Ay, Dios mío, qué pendejadas comete uno cuando está más chico. ¿Enamorado o caliente? Que a final de cuentas no es lo mismo, pero es igual. Fíjate, pon atención en esto. El príncipe azul toca una romántica sonata en su mandolina, en la que compara los ojos de la damisela con dos luceros. En cambio, el bufón improvisa una melodía que se burla de los kilitos de más que ella está intentando ocultar debajo de su blusa. El príncipe azul le dice a ella que tiene una cara perfecta, así como una flor en primavera. El bufón le dice, bájale esos chocolates, ya que te quiere salir un granito y por eso te puedo dejar. El príncipe azul se preocupa por ser correcto, aprobado y entendido. Al bufón todo eso le vale verga. El príncipe azul tiene como sueño poder entregar un anillo de compromiso frente a un río o frente a la Estatua de la Libertad. El bufón, que ella quiera dos de pastor sin cebolla. El príncipe azul ve a la que le gusta como su futura esposa. En cambio, el bufón ya la considera su exnovia. Del primero, o sea, del príncipe azul, ella busca en un principio que la valore, que la cuide, que la mantenga, que la presuma y que sea su soporte en todos los sentidos, tal como le dijeron sus papás. Del segundo, o sea, del bufón metemano, como es tan dicharachero, juguetón y volátil, ella no le prestará gran importancia. O eso cree ella. Lo que la hace aventurarse, aventarse, abrirse, dejarse seducir y llevar, dejarse usar, subir y bajar, como esa mujer sexual y animal que es, buscando que él le sacie las ansias de sexo y le cubra sus carencias de ternura y desenfreno. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue el indicado, el proveedor. El estereotipo gastado de galán. El príncipe, pues. Pero lo curioso aquí es que ella no quiere entender que el amor, la atracción y el deseo no se deciden. Y sin darse cuenta termina siendo presa del bufón a quien nadie respalda y que no tomaba en serio en un principio y del que solo quería beneficiarse a medias. Según sus necesidades, antojos y tiempo. Dicho de otra manera, el bufón disfruta más rápido y mejor de la hembra humana. Más de lo que lo hace el príncipe azul. Luego ella termina clavada del bufón sin saber por qué. Mientras el príncipe azul te espera las horas que pueden quedar en el piso. El bufón destroza a besos los cuentos de hadas y ama que le den mamadas. En pocas palabras, el bufón tiene más éxito con la mujer que el príncipe azul. Qué raro, ¿verdad? Pero así funciona. No te saca.